Bueno, yo como soy hija de músicos, desde que nací siempre estuve en teatros, todo lo que es artístico siempre fue muy natural, para, tanto para mí como para mis, mis hermanas. Siempre estábamos viendo orquestas, obras de teatro, ballet, entonces fue un poco natural empezar a, a tocar. Primero empezamos con el piano y después cada una eligió un poco el instrumento que quería. Entonces ahí empecé a tocar el violín, pero digamos que surgió muy naturalmente por venir de familia, no solo de músicos, de artistas también, hay muchos artistas en la familia. Y aprendí acá, empecé en Montevideo con Nelson Casale y Fernando Azag, entré en la Orquesta Filarmónica primero, después en, el, en la Orquesta de Sodre y después me fui a estudiar a Alemania, donde viví ocho años y ahora desde hace cuatro años... Vivo en Francia porque en Alemania conocí a Ludwig, que me llevó a, a Francia. Nosotros en este, en este programa separamos bien en dos partes. Una primera parte del concierto son todo obras latinoamericanas que están bien entre, a caballo entre la música popular, folclórica y la música académica, vamos a decir. Y toda una segunda parte más uh, europea, romántica de, del siglo XIX, que, pero muy virtuosa, digamos. Y con una parte bien estándar violín, con obras de Chrysler, que es bien el repertorio violinístico. Vamos a tocar obras de Pujol, que es un compositor argentino: Aires de Candombe, eh, Piazzola. Vamos a tocar Gnatali. Y un compositor brasilero también contemporáneo que se llama Marco Pereira, que es muy, muy interesante. Uh, para este programa estuvimos pensando mucho porque el repertorio de violín y guitarra es bastante reducido y hay muchas obras, las obras interesantes que no son enormes, no son muchas, digamos, están muy tocadas y quisimos buscar, por eso hay un trabajo de, de arreglo y adaptación importante para este concierto buscamos obras que no son necesariamente originales para violín o viola y guitarra, porque también voy a tocar una obra con la viola. Para y sí, y, y todas las obras las hacemos con mucho placer, justamente porque buscamos que fueran explosivas, digamos. Bueno, sí, nosotros tocamos juntos porque somos compañeros en la vida, además de que porque nos nos gusta mucho la, la, la música de cámara en primer lugar. Para mí es un placer. Yo ya toqué en la, en la sala, en, dentro de la orquesta y también en recital de música de cámara muchas, muchas veces. Y para mí es un placer siempre volver a tocar. Y ahora vamos a ver Ludovic cómo se siente en la sala. Yo espero que muy bien. Este. Bueno, en toda la primera parte de esta, este sabor folclórico latinoamericano, tanto por el lado de Brasil como más Buenos Aires, Candombe, Tango, que va a estar muy presente en la primera parte, y después la segunda parte, la part, el virtuosismo, digamos. Es realmente un programa burbujeante, o no sé cómo decir. Bueno, quedan todos invitados, este, va a ser un placer enorme tocar para ustedes. 对呀。<laughs>